Admiración, ¿no? Luego, poco a poco, al momento de ir observándolo, porque es un mundo interactivo donde los niños, aparte de construir, aprenden jugando, dialogan, hacen simulaciones de conversación, ¿no? Como le llaman los profesores de inglés, lo que es listening. Efectivamente, este programa ha ido mejorando muy favorablemente en el menor, ¿no? En el niño de primaria, y esto ha causado gran también expectativa por parte de los padres de familia, ya que se acercan y agradecen, ¿no?, que este sistema innovador cause en los niños una mejoría, ¿no? Aprender inglés tiene que aprender de una manera innovadora, jugando, ¿no? Y eso es lo que hacen, pues, los niños al momento de ingresar a los laboratorios de inglés, ¿no? Cada un niño se sienta con su computadora y su tarjeta y comienza a trabajar.
y lo hace de una manera divertida, asesorado, claro, siempre con los profesores indicándoles las pautas que tienen que hacer y ellos lo demuestran y lo trabajan en las tarjetas. El programa Bell, sencilla, en una palabra, es un programa pues que resulta muy fácil, muy entretenido y que explota bastante los niños su nivel. Bueno, el sistema Bell es un sistema bastante interesante, un sistema interactivo, ¿no? Permite al alumno poder desarrollar las habilidades que le competen a lo que es el idioma inglés, llámese lo que es grammar, listening, speaking and writing. Cubre esos cuatro factores que son el eje para poder aprender lo que es el idioma. Le ha dado bastante oportunidad de practicar al alumno, ¿no? No solamente lo que es en clase, sino también en lo que es en los laboratorios, ¿no? Hay sistemas en los cuales el mismo alumno puede autoevaluarse, puede ver el progreso en sí, ¿no? Lo más interesante también es cómo, en este caso, la tecnología hace que el alumno pueda interactuar con la misma máquina, ¿no? Como se ve en algunas secciones, por ejemplo, sino también le da la oportunidad al estudiante de poder hacerlo de la misma manera, ¿no? Corregir errores también, ¿no? En lo que también se encuentra el writing, muy bueno también, de igual manera corrige cuán bien está en su escritura, ¿no? Fuera de ello también técnicas de pronunciación que incluyen sonidos, ¿no? La parte de lo que es el listening, muy importante, y a través de sus errores, que si bien es cierto siempre se dan porque es lógico, es parte de un proceso, puede ver cuáles fueron y también le da la oportunidad de poder enmendar, ¿no? Bastante oportuno, ¿no? Las correcciones son muy buenas, muy buenas, muy interactivas. ¿Y qué beneficios directos ha tenido el uso del sistema Bell en los alumnos? ¿Qué resultados ha obtenido directamente? Los resultados son bastante buenos, estamos avanzando en lo que es corrección en pronunciación, que son una de las primeras partes que le resulta más atractivo al alumno. El sistema Bell está hecho para eso, ¿no? No solamente para enfocar un solo punto, sino varios. Los beneficios son múltiples, ¿no? En tal caso, una mejor pronunciación, conocimiento de gramática, lo cual también posee el sistema, ¿no? El alumno puede analizar cómo se va estructurando poco a poco, ¿no? Y no es como, no está presentada, digamos, de una manera típica o clásica, ¿no? Mediante juegos, canciones, ¿no? Es bastante beneficioso porque mejora, incrementa su vocabulario. Tomando el tema de lo que es el vocabulario, hay secciones a manera de juegos que permite que el alumno investigue más qué palabras son las que él está viendo en la pantalla, ¿no? De primera instancia no conoce todas de ellas, algunas sí, sí las conoce, las que no, ha hecho de que mediante el juego pueda aprender qué cosa es lo que está viendo, o sea, insta a lo que es mejora la pronunciación, la escritura, y les incentiva a investigar de lo que están aprendiendo, no solamente queda ahí.